Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Hoy traigo para enseñaros un haul de compra de AliExpress que me regalaron mi hija un dinerillo para mi cumple, creo, no, para mi santo. Y lo gasté en AliExpress, pero hasta que no he venido aquí no lo he podido coger. Y os enseño lo que he comprado. Mirad, compré este, compré otro. Y el otro pone que me lo han entregado en mano. A mí no me han entregado nada en mano, ni a nadie que yo sepa. Pero además este pone que la llegada se espera hasta... No se espera hasta mayo. No lo sé. Bueno, pues cogí este sellito, mira, que es un conejito, creo que se puede ver bien, con una guirnalda floral, está torcido, con una guirnalda floral, que es muy chulo, y costaba baratito, y cogí este, y yo creo que cogí otro más, pero lo único que me ha llegado ha sido este. ¿Qué más? Mira, compré este huevecito de Pascua, pintados, son de esmalte, son muy buenos, son buenos y bonitos, ¿eh? Os lo voy a enseñar y creo que no viene ninguno repetido. Sí, pues será entonces de Duendo, porque este igual que este es otro, son huevos de Pascua, ¿eh? Este igual que este y este. Y los demás son repetidos. O sea, que traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los repetidos son este, ¿veis? Que trae 2. Este que trae 2. Este que lleva el pollito que trae 2. Y este que trae 2. Me parecen súper monos, la verdad. Y están muy, muy bien hechos. Son de esmalte y me parecen muy chulos. ¿Qué más? Voy a quitarlo, porque es que después si no, no sé dónde lo meto y se me pierde. Y lo tengo que llevar. ¿Qué más? Mira, me han mandado también para los sellos que yo no tenía, lo que es la cera, que la pedí en blanco. Mira, pedí esto que es blanco, pero tiene brillo. Anacarado. Este rosa, que también es anacarado. Y este naranja, que también he anacarado. La verdad es que yo me pensaba que lo estaba pidiendo mate, no nácar, pero así me han venido. Pedí estos bastoncitos de Navidad que ahora estaban baratitos, traen un montón, mira, y pedí este bolsito. Pedí este molde de resina, que es un arbolito, pero es muy chiquitín. Yo creo que era más grande, pero es muy chiquitín. La verdad es que yo tengo uno enorme, pero bueno, pedí este, que es más tupido que el otro y tal. Y pedí también este molde, que es un alce o un remo, ¿vale? Y lo pedí, que ya me ha llegado. ¿Qué más? Y pedí esto, que me parece una monada, son setas y son charm, y son muy bonitos. Mira, son buenísimos, la verdad es que sí. Son también de, ¿cómo se llama esto? De esmalte. Y mirad qué bonito. Algunos vienen repetidos, otros no. ¿Ves? Ah, pues sí, vienen dos de cada. Y traen 2, 4, 6, 8 y 10. Y son una monería. Mira este qué mono que lleva la perlita. La acerco ahí. ¿Mm? Y este con los corazones para ahora, para San Valentín, que no se sabe bien si esto es un paraguas o una seta. Está chulísimo. Y estos. Qué chulo, ¿eh? Y estos también, me encanta. Es que son todos bonitos, ¿eh? Y estos. Son todos muy bonitos, la verdad. Es que estos me han gustado mucho. Estoy muy contenta con ellos. El árbol de Navidad del aquel enseñado en molde, que no me parece feo. Y no lo he hecho, no sé. Pero que lo veo muy chiquito. Pero bueno, muchas veces también hacen falta cosas chiquitas. Y he pedido estos conejitos, que yo creo que ya los tenía, que creo que los tengo, pero me quedan pocos. En verdad es que estos son todos iguales y traen 6. Son muy pocos y traen 6. No eran muy caros, también son de esmalte, pero traen muy poco. Traen 6.
Esta gente, los que no han subido, pues en vez de 10 ahora, pues te ponen 6. Bueno, no es que... ni mal ni bien, ¿no? Tan aceptable. Después me ha llegado esto, que es un... para hacer una maleta encima de otra, la grande, la mediana y la pequeña. Y es un troquel. Ya lo veréis cuando esté hecho, porque estoy grabando con el móvil y la foto la tengo en el móvil. Os lo enseño cuando esté hecho. He pedido estos tickets, que son muy simples, y tenía ganas de tener yo tickets, y he comprado este y este otro, que también me parece muy chulo. Mira, este es de San Valentín. Tiene corazoncito, pone love, este, que me parece muy mono. ¿Qué más? Compré esto, que esto es para hacer escarapela o como los molinillos, pero no son molinillos, como las piruletas craperas cuando hacemos los dobleces, pero así, trae 3 y me parecen también muy chulos. Y este vendedor tuvo el detalle de mandarme este troquel. Muchas gracias. Pedí también esto, que es un pompero, por un pompero, que me parece también muy mono. El tamaño es buenecito, me gusta, muy chulo. Pedí esto, que esto es para hacer un cuadro, la esquina y tal de un cuadro. Había pequeño y grande, y yo pedí el grande. Valen muy caro, por eso pedí el grande. Dije, bueno, ahora que me regalan el dinero, pues pido el grande, este. Y pedí el troquel de las cintas de casé para hacer cajas con cintas de casé, que me gustaron. Se le he visto a varias compañeras y los pedí. Y aquí no hay nada porque lo llevo colgado, que os lo voy a enseñar. Me lo quito y os lo enseño, que me ha llegado hoy. A ver, miraros. Mira. Es mal té, vienen 5 tazas de té y el plato. En verdad esto también lo venden suelto, ¿veis que se pueden, que se mueven? Lo venden suelto, las tacitas. Este trae 6 y suelto también traen 6, la cadena es un dorado rabioso y vale más barato el colgante que comprarlo como charm. Y siempre se puede poner como charm, ¿por qué? Porque nosotros cogemos y a la tacita que queramos poner de charm, ¿veis que tiene hueco esto? Se le pone una argollita y ya tenemos el charm, aunque hay... alguna he visto yo que no lleva, a todas llevan el asa, pues se le puede poner una argollita y son monísimos. Hay de varios colores y yo pedí esta. ¿Qué más? Me ha llegado también en ese pedido, esto ha venido hoy, esto ha venido hoy, y lo de las maletitas también. Se conoce que al vendedor no le dio tiempo a mandarlo en el que venía variado y me ha llegado hoy. Y después he pedido esto, que ya os dije yo que yo le veo a Eva y veo en los Happy Mail que me mandan las tiritas estas que vienen rizadas. Y digo, pues yo me voy a pedir un rizador. Y había uno que valía 9 euros, que supongo yo que será como debe de ser. Y había este que valía más baratillo. Y entonces dije, bueno, pues me voy a comprar uno. A ver si soy capaz, pero esto es, creo que va a ser la historia interminable, porque es súper, súper, súper pequeño. Esto le damos vuelta, aquí lleva un engranaje, se supone que el papel pasa por ahí. Es que estoy buscando un papel que tenía una tirita aquí, pero la he debido de tirar. Esto no la vi. Se supone que tiene que ser con papel. Bueno, vamos a cortar un trocito de papel. A ver, ¿esto qué es? No sé qué es esto. Sí. Vamos a cortar un poquito de papel, una tirita para hacerla pasar por ahí, a ver qué tal nos sale. Voy irregular, todo lo regular que pueda yo cortar, que hoy precisamente no es mi día. Ahí. Y entonces esto yo creo que lo meto por aquí. Ahí, ¿no? Esperad, que también tengo yo un pulso, vamos. Creo que lo puedo meter así, ahí, ahí. Andando, ¿veis? Y mira lo que hace con el papel. Hombre, este es gordito, pero se puede hacer con papel más finito. Ahora que esto es para una tarde, que no tenga nada que hacer, o mientras está viendo la tele, tener las tiritas cortadas y empezar a hacer tiritas, porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Viene muy bien protegido, viene en esta cajita, con su manivelita. Y hay, ya os digo, esta es la barata, ¿eh? Que hay otra que vale 9 euros, casi 10, y esa no la pedí. Viene así. Y me parece muy graciosa y la pedí. Y creo que en este pedido nada más.
¿vale? Este pedido es así. Y ahora me ha mandado este otro pedido que también es de Shane. Este es de Shane, que mirad, pedí esta casita, pedí estas pegatinas. ¿A no suena este Papá Noel? Un montón, ¿verdad? De prima. De este año, pues este, es durito, de pasta, de como de resina. He pedido esta taza con los corazones, el topper, la cuchara, un cristal de nieve, un tap, un corazón. Se puede hacer de varias temáticas. Los bastoncitos de caramelo, los malvaviscos, el humito. Y me gustó y pedí este troquel. Mira, volví a pedir los huevos, los charms de los huevos. Y este es en Shane. En el otro, acordaros que más vinieron 10. Y en este, pues han venido uno. Este no venía en el otro, ¿eh? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y más baratos que nadie, ¿pero? ¿Ves? Y además, entre ellos no se repite ninguno, que en el otro acordaros que se repetían unos cuantos. ¿Vale? Traían 10, este traen 12, más barato. Mirad, para que veáis. Este lo traía en el otro, este lo tiene otro, el otro también traía ese, este también. Pero bueno, ¿ves? Mirad. ¿Os acordáis que os lo acabo de enseñar? Pues mirad. Este traen 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y trae repetido. Y esto no trae ninguno repetido. Y trae 12. Y más barato. Yo es que no me di cuenta. Después los vi y dije, anda. Pues los voy a volver a pedir. Y los voy a meter todos juntos en una bolsa. Pero los que traen más y más baratos son de 6. ¿Vale? Pues esto, pedí este troquel. Mira qué mono. De conejito para Pascua. Esto, que son también char. Ay, espera. Sí que puedo. Que traen, son medallones y traen en medio un corazón. Y son blancos. Y los corazones son doraditos. ¿Veis? ¡Qué mono! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son muy bonitos. Muy chulos. Y son esmalte también. Que son muy bonitos. A mí por lo menos me gustaron y son grandes, vamos, aparentes. ¿Qué más? Ah, mira, pedí de... ¿Cómo se llama esto? De Fimo, pues unas piezas. Esto, todo esto es de Shane, que traen snime, bueno, corazoncito. Mira, que aquí que pone Bimin, no sé. Aquí que trae piruleta con forma de corazón. Aquí que pone Love. Aquí viene el snail mail. Son muy gordos, también os lo digo. Son muy gordos y besitos. Trae, no te vayas, esto. Creo que parece los labios del Joker de Batman, pero bueno, son muy chulos. Y estas son las variedades que nos traía. Y trae pues, una pila, no sé cuánto va. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Pues por lo menos yo creo que unos 30. Total. Y viene muy sutilillo porque trae 5 modelos y yo no los veo mal. Se pueden meter en cuenta porque llevan el agujerito. Uno lo llevan atravesándolo y en horizontal y otro lo llevan en vertical. Y me parecen una monada, la verdad. Además los toca y parece que estás cogiendo una goma de borrar. Bueno, pues esto que también me vino de Shane. De Shane compré estos charms que son una monada, tanto por el tamaño que son súper chiquititos, vamos, súper chiquititos, chiquititos. Son de también de, mira, son zanahorias. Mira, qué mona. Y son muy monas. Incluso valen para ponerla en un álbum de las vacaciones de Semana Santa. De ahí le pone aquí un de sujetar, para sujetar las tarjetas para que no se muevan. Le pone ahí un bra, ¿ves? Y son buenísimas, pero son zanahorias, ¿eh? Y traen 2, 4, 6, 8, 10. 10 unidades. Y son una monada, la verdad. Muy, muy super cookie.
muy chiquititas, pero son muy bonitas. ¿Y qué más? Pedí esta zanahoria en grande, que es, pues, vale para hacer una cheque. Mira, ahí lleva un conejito. Todo viene, todo esto viene dentro del troquel. Lo de arriba no. Lo de arriba se quita. Es muy bonita. ¿Qué más? Mira, me llegó este otro troquel, que también es para hacer un molinillo de eso, una escarapela. Creo, si no recuerdo mal, es que este no lo he mirado bien. Aquí hay otro en forma de pico, que es así. Es que no me acuerdo muy bien. Tiene que haber otro. Este árbol de Navidad, que se hace por capa. Este es muy bonito, ¿eh? Y estos que son Bambi. Estos no son Bambi o reno. Y son muy graciosos. Tienen, lo único que no me gusta mucho, que lo veo más de Navidad, es que tienen la naricita colorada. Y entonces, yo qué sé, me parece a mí que es más de Navidad. No puedo abrirlo, imposible. Las manos, el dedo este, las manos. No puedo. No voy a romper la bolsa porque no puedo. Ahora. Mira, vienen de varios colores. Rosa, verde, celeste, rojo. ¿Ves que tiene la naricita roja? Ahora lo acerco. Otro rosa, otro verde, lila, malva, azul, malva y rojo. Mira, qué mono. Lo que pasa es que tienen la naricita colorada. Y yo qué sé, yo como lo veo con la naricita colorada, me parece que es más de Navidad. Esta es la otra bolsa que deseché de los huevos. Me va a darle para esta porque la otra no podía abrirla. Muy mono y muy variado. Pillé también en Shein, mira, estas cositas que se la vi a Carmen de Aljaca Manualidades. Pero yo me parece que pedí dos paquetes, nada más que me ha llegado uno. Ah, pero me parece que trae uno, dos, tres, cuatro y cinco y uno, así. Serían dos bolsas de cinco unidades. Me la han metido todo en una vez. Pero son demasiado chicas, yo es que me parece que me he pasado. A lo mejor están mal, porque para la purpurina o para la cosa esta, pero yo no veo ni que cierren bien. A ver, no sé. A ver, ahora. No sé. No sé, a ver, la pinita. No sé. A ver, no sé, a ver. No sé, esta vamos a la tía. A céntimo. Y esto no cierra. Se abre. Yo la cogí para la purpurina, pero vamos, vamos, listo. Si la purpurina la meto yo ahí. Y todas son iguales de, a ver, de porqueriosas, porque es que esto no cierra. Esta sí cierra, ¿ves? Esta cerró, pero la primera no. Y esta también cierra, la primera no viene bien. Pues estas que son muy chiquitas, pero vamos, para la lentejuela y eso sí que valen. Esta es la que no cierra, esta es la que ha venido mal. Estos chinos siempre haciendo trampas, qué tramposos son. Pues sí, me vino esta mañana. Y por último, enseñaros que cogí estas bolas, que las vi. No ponía cuánto, qué diámetro traía la bola. Y dije, bueno, pues lo que vale, las voy a pedir para ver cómo son. Y entonces, pues pedí, a ver si puedo ponerla aquí, que no se me vayan. En realidad, las blancas son normales, son de madera. No son acrílicas. Mira, esta de Vichy en negro. Esta de Animal Print. Esta de rayita. Son las más monas, ¿eh? Las chiquitillas son, pues, de las que vemos en el Teddy o por ahí. Y de estas vienen, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y la negra y la blanca esta, pues, no. Pero aquí está, vale, esto es. Ahora. No. Vamos, si vale, pero que no. Yo qué sé, que son de madera. Pero vamos, que no. No está mal, pero. Que esta la podemos comprar. No hace falta ir a Disney. Bueno, pues esto sí que han sido todas las compritas de Shein y de AliExpress. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido un ratito. Y si es así y queréis darme un like, os doy las gracias. Muchísimas gracias. Y pues. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Cuidaros y hasta la próxima. Chao. Suscríbete. Dale a like. Manita arriba. Y ahora nos habíamos puesto en el caja. Sí que está más vieja. Vamos para allá, vamos para allá.